Asistimos nosotras en Salta, en el colegio, en la secundaria, y de ahí... ¿Eran compañeras del mismo curso o iban a distinto curso? Iba un curso más que ella. Ah, bien, bien. Ella era compañera de mi hermano. Y después, nada, viajando... Allá en el norte es muy... Está muy viva la tradición del carnaval. Entonces, nosotras solíamos irnos a carnavalear en los veranos. Y ahí, empezamos entramos en contacto con el mundo del canto con caja, ¿no? Que es el mundo de la baguala, de la copla, de la vidala. Y nos enamoramos de la vidala. Que lleva el nombre de su primer álbum, de nuestro primer álbum. Exacto. Y bueno, empezamos a cantar vidalas en esa época, carnavaleando por la quebrada, por los valles. Y de ahí nunca paramos. Claro, pero eran muy chiquitas, me estás diciendo que sí, tenían 12, 13 años y ya los padres les dejaban, bueno, me voy de carnaval. Bueno, ya, no sé si nos dejaban. No pedían permiso, capaz. A veces no. Qué lindo, bueno, tantos años compartiendo música juntas, me gustaría preguntarles por qué nace el amor por el folclore, ¿no? Habiendo quizás tantos géneros, quizás algo más familiar, ¿escuchaban este tipo de música en sus casas, en el colegio se escuchaba mucho? Sí, en mi casa por lo menos se escuchaba bastante, creo que en tu casa también, se escuchaba tango, folclore. Sí. Y después también, bueno, yo como que tengo una trayectoria ahí con la música coral, entonces también ahí esta cosa de juntarse a cantar entre muchos y el amor por cantar a voces, ¿no? Claro. Que le da otro toque especial, sí, ¿no? Escuchar cómo se mixturan de cierta manera, ¿no? Cómo hacen ese juego. Y eso creo que es como algo muy característico también que nos juntó a las dos, ese amor por cantar a dos voces. ¿Y la figura de la mujer en el folclore? ¿Es algo que ha ido creciendo? Digo, en la trayectoria que llevan ustedes, ¿han visto que cada vez son más las chicas que se suman a este género, a los escenarios? Yo creo que siempre hubo muchas mujeres. Lo que pasa es que... Están más visibilizadas. Claro, tal cual. Ahora podemos hacernos ver un poco más al cual y hablar mejor también. ¿Y cómo se viene el show? Porque es esta noche, ¿no? Sí, esta noche en la nave universitaria. En la nave universitaria a las 21:30. Estamos súper ansiosas de que llegue este momento. Es el último concierto de la gira. ¿Y por dónde las has llevado esta gira? Y esta gira arrancó en Buenos Aires, ya hace un par de semanas. Hicimos Buenos Aires, Salta, Jujuy, en Tilcara y en La Quebrada. Y bueno, y cerramos acá en Mendoza. Hermoso. Aparte me imagino que se extraña el contacto, el vínculo con el público. Ustedes como artistas, esa conexión tan especial. Fantástico hacer esta gira así, presencial. Y un lujo también porque no sabíamos si lo íbamos a poder hacer y finalmente pudimos y para nosotras es como... Es que es un día a día, ¿no? Esto de los espectáculos, cada provincia con sus particularidades, con sus protocolos. Sí. Pero bueno, luego del año tristísimo para todos, pero para la industria cultural que fue el año pasado, me imagino que debe ser como una liberación, verse cara a cara con la gente, que lo sigan con el canto, con las palmas, con una sensación única, ¿no? Que el streaming no puede... No, de hecho nosotros quisimos esperar un poquito, el disco lo grabamos en febrero, quisimos esperar un poquito a que mejoren, viste, la situación para poder hacerlo en vivo, porque no nos sentíamos con el streaming de, la verdad es que no nos... Es raro. Es raro, la verdad, es raro. El público, a través de una pantalla, todo como muy frío. Y este disco además es un disco como muy vivo, ¿no? Tiene... De todo, en el género del folclore, tiene mucho de carnaval, tiene guaynos, tiene... Es muy para bailar. Es música muy alegre. Es muy alegre, es muy carnavaleado. Entonces, realmente, yo creo que por streaming era una cosa que no iba a resultar. Tal cual. Y a la hora de componer las canciones, ¿hay alguna que tome ya más la posta, diga, tengo esta idea, la pulen entre las dos? ¿O es más colaborativo? Nos sentamos a componer y van surgiendo. En realidad, nosotros no componemos. Todo este disco está hecho con canciones anónimas de tradición oral. Sí. ¿Y música propia tienen sus propias canciones? No en este, proyecto, en este disco no. Pero digo en su carrera. Yo por mi lado tengo algunas cosas y bueno, y cada una hace como distintas cosas después por separado. ¿Y está la intención de Eva y Nadia que puedan sacar su propio disco, con canciones de autoría? No, porque el perfil del dúo es como muy diferente, digamos, como justamente nosotras rescatamos música muy antigua de nuestro folclore. Y la idea es justamente como hacer versiones actuales de esas canciones antiguas. Y sobre todo también
canciones que ni siquiera son de autor, ¿no? Son claro, canciones claro, anónimas, populares. Que se han ido pasando a través de claro, las canciones. Que eso es un rasgo claro. lindo, digamos, de este proyecto, de poder rescatar un poco la voz del pueblo, ¿no? En la música del pueblo, sin dudas. Y a raíz de este trabajo, ¿cómo definirían entonces este dueto y esta música que ustedes transmiten y reversionan para la gente? ¿Qué creen que las caracteriza? ¿Cómo se podrían definir en palabras? Qué difícil. Y yo creo que eso, ese es un rasgo principal, ¿no? Lo anónimo y popular, el boca en boca, ¿no? Que viene a partir de nuestro amor por la vidala y por el canto con caja, que es todo tradición oral. No hay partituras de eso. Claro, eso es un canto muy, muy criollo y muy primitivo de nuestro folclore. Y a partir de eso nosotros fuimos linkeando con ese espíritu de la vidala y del canto con caja al resto del repertorio, pero siempre buscando ese espíritu de lo anónimo, del boca en boca, del... ¿Y estas canciones forman parte del repertorio más norteño? ¿Quizás alguna música cuyana vamos a escuchar? No, casi. Hay una chaya. Hay casi, una casi. Chaya, pero sí, en realidad es una catamarqueña. Claro. Es cerquita. No sé casi, casi. Pero no, es como está muy centrado en el muy noroeste argentino. Y bien salteño el repertorio. Y muy santiagueño también. Muchas canciones santiagueñas. Bueno, entonces la invitación a todos los que quieran ir a verlas a las chicas, a Eva y Nadia, van a estar actuando esta noche. Me gustaría que cuenten, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? ¿Desde qué hora van a poder entrar a la sala allí en la nave Uncuyo? ¿Cómo va a ser? Bueno, es en la nave universitaria, que no sé si es lo mismo que la nave. Sí, la nave Uncuyo. La nave Uncuyo es de la universidad. Es a las 21:30 y bueno, vamos a tratar de ser puntuales, calculo, así que está bueno llegar un poquito antes. Y las entradas creo que se consiguen por el mismo, en la misma boletería. Y también hay un link que si entran a nuestras redes, que nos busquen Eva y Nadia, somos así en todas las redes, en Instagram, en Facebook, etcétera. Mira, nos confirma producción que la página es Entrada Web. Entrada web. Que ahí las pueden ir a buscar. Y no van a estar las dos solitas, tienen sus músicos que los acompañan. No, claro. Es una puesta en escena bastante atractiva, ¿no? Sí, ¿quiénes son? Aprovechamos somos para un gran saludarlos. Equipo. Por supuesto, de hecho son esenciales en este disco. Bueno, hay un mendocino que ya nos acompañó también en nuestro primer disco, que es Facundo Guevara en la percusión. Está el Seba Castro en la guitarra. Y el Santiago Tarco Arias, que es un cujeño. Un disco muy federal. Muy federal. Ajá, claro, sí, un mix de provincias, fue grabado en Salta el disco. Así que es una particularidad, ¿no? Estamos viendo la página web, claro, por donde se puede conseguir para la gente que lo quiera hacer de forma online. Qué lindo, qué linda oportunidad para salir a disfrutar. Y para la semana largo, música, folclore. Los que quieran escuchar el disco, también para saber un poco de qué se trata, qué se van a encontrar. En YouTube está subido el álbum completo. Ajá. Así que Eva y Nadia somos en todas las redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y bueno, allí está el disco, también está en Spotify. Perfecto. Y en todas las plataformas digitales. Y esta noche además vamos a contar con la presencia de un invitado bien especial. Ah, invitado de qué suerte que te acordaste. ¿De aquí de Mendoza? De aquí de Mendoza. ¿Podemos spoilear quién es o no se puede decir? Sí, sí, es el Archi Zambrano. Ah, pues. Claro. Un súper charanguista que tenemos el honor de tener de invitados del grupo Marcama. Bueno, sí. Y también va a haber, bueno, bailarines. Va a haber bailarines, sí, mendocinos también. Toda una puesta en escena súper atractiva. Bueno, la invitación entonces, van a conseguir las entradas en Entrada Web, como les mostrábamos recién allí en pantalla. Si no se acercan por la boletería, ¡ay, cómo costó! De la el viernes, uno llega como puede. Y van a disfrutar del show de las chicas que nos visitan desde Salta. Chicas, un placer enorme tenerlas. Gracias por venir.